Participar en una clase maestra de mediación laboral y presenciar las más primitivas reacciones entre un grupo de colegas y hasta amigos íntimos, 7 años es el filme que debes ver. El guión nos conduce a entender la importancia de la mediación cuando los intereses individuales afectan a la colectividad, debiendo procurar el bien común. El título se refiere a la sentencia que recibirá uno de los 4 personajes principales, socios de una empresa de aplicaciones tecnológicas, que por incumplir con sus obligaciones fiscales, uno de ellos, o todos, deberá o deberán ir 7 años a la cárcel. La propuesta es que alguien se sacrifique por el resto del grupo. Varias estrellas aparecen en la trama: la corrupción, el miedo y, por supuesto, la mediación. ¿Qué significa ser mediador o mediadora? ¿Qué papel desempeña? Para analizar esta película y reflexionar sobre aquellas interrogantes, contamos con la presencia del maestro Carlos Daza Zaragoza. Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Diego Guerrero, estamos en Cultura al Derecho y el día de hoy vamos a hablar de un tema de gran importancia. Generalmente nos enfrentamos a conflictos que a veces nos llevan a juicios que se vuelven retardados y en los cuales en la mayoría de los casos los protagonistas son socios, amigos, familia, parejas, en los cuales muchas veces es difícil poder atender el núcleo que en un momento dado existió y que en ocasiones se rompe. Sin embargo, hay formas de solucionar estos temas y precisamente son los mecanismos alternativos de solución de controversias y a través de una película extraordinaria que se llama 7 años, que la pueden ver en diversas plataformas, podemos encontrar las soluciones que se pueden llevar a cabo en un conflicto y para eso me acompaña mi hermano, mi amigo, Carlos Daza Zaragoza. Carlos, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. Muchas gracias, Diego. En verdad muy agradecido de poder estar compartiendo con todos ustedes en este gran programa en donde acercamos temas jurídicos a través del cine, la música, para poderlo hacer y socializar. Eso a mí me encantó cuando me hiciste la invitación y por supuesto con mucho gusto aquí estoy. ¿Por qué te llamó la atención esta película que ya vimos una cápsula anterior? Pero ¿qué fue lo que te motivó a esta película de 7 años? Fíjate que yo, toda la corriente que he manejado en mi trayectoria jurídica y académica ha sido la materia penal. Pero derivado de la reforma que hubo en 2008, que da vida al nuevo sistema de justicia penal, introducen como columna vertebral, como parte rectora, a los mecanismos alternos de solución de conflictos y es ahí en donde empiezo toda una trayectoria a investigar y conocer cuáles son los beneficios de estos mecanismos alternos de solución de conflictos para poder llegar en su momento a obtener una certificación por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como mediador privado certificado. Platícanos qué son estos mecanismos alternativos de solución de conflictos y el procedimiento que se lleva a cabo para atender a quienes se acerquen contigo. Por supuesto, a mí se me ha hecho una vía muy bondadosa, demasiado eficiente y económica para que la gente pueda acceder a la justicia, ¿no? Constitucionalmente esto es algo que ya está reconocido, que faculta a que cualquier persona pueda acceder a los diferentes mecanismos como son la negociación, la mediación, el arbitraje. En este sentido lo hablo como si fuera una pirámide porque conforme vamos avanzando va habiendo una intervención de terceros. Lo que se busca aquí es que a través del diálogo, a través de una comunicación asertiva y el papel de estos terceros como los mediadores, los conciliadores o los árbitros permitan con fluidez esta comunicación asertiva y logren cambiar la perspectiva de las personas para construir una solución a su conflicto. Claro, porque generalmente entendemos que cuando vamos con un abogado, y lo hemos platicado en otros programas, pues hay una preocupación, siempre que haces con el dentista, con el abogado, dices, híjole, pues algo muy malo está pasando, ¿no? Y estos medios lo que nos permiten es que lejos de generar esta confrontación, como ya lo mencionabas, es encontrar la solución a los problemas e incluso encontrar internamente eso que uno requiere. A veces dices, bueno, lejos de haber llegado a este pleito, lo que la otra parte quería era que le ofrecieras una disculpa y con esa disculpa se resolvía el problema, ¿no? O que de alguna manera reconocieras ese error. Es decir, en este entendimiento y en esta comunicación, que muchas veces los problemas es a raíz de esta falta de comunicación, pues es una de las grandes problemáticas. Y hemos escuchado dos palabras que parecería que son sinónimos, pero no lo son. mediación y la conciliación. ¿Qué es cada uno de ellos? Platícanos, Carlos. Dentro de este gran grupo que abarca la justicia alternativa y se materializa con los mecanismos alternos, encontramos principalmente a la mediación y la conciliación. ¿Cuál va a ser la variante? El papel que tiene este tercero para poderles ayudar a las partes a poder solucionar su conflicto. El mediador hace uso de esta fuerza, esta herramienta tan fuerte que es las preguntas, el diálogo y la comunicación. Pero su papel no puede ser ir más allá, es decir, a proponer alguna solución. A diferencia del conciliador, en donde su participación sí es un poco más proactiva, en el entendido de que puede él, al haber escuchado a ambas partes, decir: yo identifico que a ambos les interesan sus hijos, en un tema familiar, por ejemplo. Y su interés es que ellos estén bien. Ambos tienen esta disposición laboral, por lo tanto, ¿cómo ven ustedes que se pueda solucionar de esta forma? Esto está totalmente prohibido, digamos, en la parte de mediación, porque conforme nosotros vamos ocupando la voluntariedad, el mediador es que cada persona, a través de las técnicas y preguntas y herramientas de comunicación, identifiquen ellos mismos ese punto de conexión y de ello surja estas soluciones, a diferencia de la conciliación, en donde sí tú puedes apoyarlos a llegar a la construcción de estos acuerdos. Muy interesante, y seguramente ya en la vida cotidiana uno se vuelve más conciliador, más mediador en lo que nos está, en lo que atravesamos y en lo que vivimos. En la película está esta escena en la cual están todos estos personajes, estos cuatro personajes que deciden invitar a un mediador para que le encuentre la solución. Y vemos que cada uno tiene fases distintas, que cada uno tiene necesidades distintas, y creo que eso es lo que nos muestra esta película, ¿no? Así es. Debemos de recordar que siempre que existan dos personas, cada uno va a tener intereses, necesidades, una postura totalmente diferente. No va a ser lo mismo lo que quieres tú a lo que quiero yo o a lo que quiere la audiencia. Cada uno, al tener la necesidad, va a surgir un conflicto. Y esto es lo que plasma muy bien la película de 7 años. ¿No? Ante un conflicto que tienen en común, ¿cuáles las necesidades y los intereses que tienen todos? Por supuesto, nadie quiere ir a la cárcel. Claro. ¿No? Y eso lo menciona el mediador. Sin embargo, buscan que cada uno, aportando de forma, desde sus intereses, desde sus necesidades, una posible solución, cómo pueden solucionar el conflicto de fondo. A priori dicen que uno solo sea el que se asuma la responsabilidad para que todos los demás puedan continuar su vida y así incluso salvaguardar el prestigio y la trayectoria que tiene la persona moral. Hasta ese grado, haciendo una ponderación de bienes, para ellos, para los cuatro, coinciden en ese punto. Es mejor que haya uno que se sacrifique, pero salvaguardar a la empresa y a los demás. Pero ya cuando viene el tema de quién es el que se lo va a adjudicar esa responsabilidad, es en donde empezamos con todo este conflicto. Interesantísima esa parte, porque cada uno, desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, pues tenemos a enfocar y decir, todo gira en torno a mí, ¿no? Y de pronto cada uno va estableciendo las necesidades que va teniendo y la importancia que incluso va teniendo dentro de la empresa, que quizá esto nos lleva también a encontrar ese punto importante, ¿no? O sea, de detectar que todos somos esenciales y fundamentales para que vaya funcionando esta locomotora de la vida y esta locomotora de una empresa. Se requieren ciertas reglas básicas de la mediación. ¿Cuáles serían estos principios básicos que deben ser la columna vertebral de las mismas? Si recuerdan ustedes, en la película, precisamente este acercamiento que hace, una vez que aceptan todos someterse, les dice 3 reglas fundamentales. El primero, y el que para mí es la columna vertebral de estos mecanismos, es el de voluntariedad. Porque si la persona no se encuentra de forma voluntaria, no va a poder tener esta capacidad para poder identificar cuál es el conflicto y, como se dice en inglés, think out of the box, pensar desde fuera de la caja para empezar a construir acuerdos, entendiendo cuál es la necesidad del otro, cuál es la necesidad que tengo, para que juntos veamos hacia una mejor solución. Ese es el primero. Segundo, que es uno de los que siempre estamos recordando en el centro de mediación, es el de la economía. Y no se refiere únicamente a una economía en cuanto a la cuestión pecuniaria, en cuanto a dinero, sino también en cuanto a tiempo. Y eso lo mencionabas muy bien al inicio. Un proceso jurisdiccional, es decir, la justicia tradicional, te puede llevar años, incluso generaciones, para que se pueda llegar a una solución. ¿Y qué pasaría si yo les digo que a través de 2, 3 reuniones en donde prevalezca este tipo de comunicación, respeto y voluntariedad, se puede llegar a la construcción de acuerdos identificando cuáles son las necesidades que tiene cada quien? Otro principio que se tiene es la flexibilidad. Esto se refiere a que los que van a marcar cuáles las reglas, la forma en la que se va a desarrollar la mediación, quienes son los principales autores, son las partes, no el mediador. Él es únicamente un facilitador de la comunicación. Y así pasamos a la parte de la imparcialidad. Este es un principio rector en cuanto al mediador, porque no debe él tender hacia uno u otro. Ambos tienen una diferente versión por la posición en la que tienen de ese objeto que se tiene. Y esta construcción, ambos son válidos. Lo que va a buscar aquí es siempre mantener esa imparcialidad. Neutralidad. Habrá casos, y ya me ha tocado cuando dice el cliente, a mí no, es un tema familiar, en donde le asumen que él no ha cumplido con el pago de pensión alimenticia, y en el juicio ya tenemos tomos y tomos en donde dicen que es el peor padre de la vida. Pero eso es lo que han manejado a través del dicho de una persona. Y a él le preocupaba muchísimo cómo lo iba a ver el mediador. Le dice, a ver, el mediador es neutral. Decía, incluso que sea una mujer. No necesita incluso ya ser empática con la situación. Quienes deben de ser empáticos son las partes. Y este es el siguiente principio, el de neutralidad que acabo de comentarles, y el de confidencialidad. Con ese concluimos esta fase de cuáles son los principios rectores, y se refiere a que todo lo que se vierta en estos procesos de mediación ante el mediador privado, ahí se queda. Y no puede ser usado para un juicio o para cualquier otro elemento, principalmente protegiendo la integridad, la información y la confidencialidad de las partes. Con estos pasos nos vamos, que además es importante que los tengamos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Facebook e Instagram como Cultura al Derecho, y en Twitter estamos como Cultura al Derecho, platicando el día de hoy sobre una película, 7 años, con el maestro Carlos Daza Zaragoza. Y bueno, y en estos temas de la mediación, de la conciliación, de la importancia de estos diálogos que se deben de emprender, y además también ya nos platicaste de los elementos o de los principios que debe tener un mediador para poder llegar a esta conciliación entre las partes. Dentro de la película vemos un momento que pone el mediador la naranja y dice, quizá los dos queremos una naranja, pero la queremos para cosas distintas. Quizá yo quiero hacer un jugo de naranja, quizá ya la cáscara la quiero utilizar para otra cosa. Es decir, el mismo objeto puede tener distintos sentidos, y eso nos permite llegar a un punto en el cual los dos quedemos satisfechos. Porque pues si yo impongo que me quedo la naranja, es una imposición. Y me parece que lo que nos lleva es a negociar y que las dos partes queden conformes, ¿no? Platícanos, ¿sucede este contexto de la naranja en estas mediaciones? Sí, totalmente. Yo creo que es una forma extraordinaria de poder plasmar esta esencia de los mecanismos alternos. Porque en muchas ocasiones en la forma en cómo nos expresamos y lo que decimos, plasma solo una parte de lo que realmente pretendemos, o de lo que es nuestro interés, o de lo que es nuestra necesidad. Y eso no permite en muchas ocasiones que podamos llegar a la construcción de acuerdos. Y el papel del mediador es esto, el identificar cuál es esta necesidad, cuál es el plan, el interés que se tiene para que juntos podamos construir una mejor solución. No hace el planteamiento, si yo tengo una sola naranja y les pregunto, y hay dos personas, ¿cómo podrías dividirlo para que ambas personas, y hasta aquí subrayo, queden satisfechos? De acuerdo a la escuela de Harvard, este concepto de ganar, ganar. ¿Cómo sería eso? Y entonces un planteamiento, bueno, pues le doy una naranja a uno y le prometo el siguiente que se la voy a entregar después. Pero al final de cuentas le dice, ahí hay uno que queda satisfecho y otro que hay incertidumbre sobre si se la puedan dar o no. Llega alguien que tiene una posición un poco más materialista y dice, o más económica, a ver, yo muy sencillo, le doy un reloj de alta gama o le doy un vehículo a uno y al otro le doy la naranja. ¿Y qué va a pasar? Al que tenga la naranja se va a quedar inconforme porque él hubiera preferido tener este vehículo característico o alguna reloj de alta gama. Y por su parte, el que recibió el reloj tuvo que haber sido comprado y se quedó al final de cuentas sin la naranja. Y entonces llegan a un punto donde dice, bueno, a ver, mediador, ¿y usted qué haría? Investigar, preguntar, ¿para qué quieren la naranja? Y esto da pie a identificar que a uno lo que le interesa es el jugo de la naranja y a otro lo que haría la pura cáscara de la naranja para realizar alguna otra actividad. Veamos aquí cómo a través de las preguntas, cómo a través de este proceso de investigación y de indagar en el conflicto, esta primera etapa de los procesos de mediación es fundamental para poder identificar esto y a partir de ahí pasar a la siguiente etapa, que es la construcción de los acuerdos. Claro. Y hay un elemento muy importante que ahorita mencionas. Yo me gustaría conocer los requisitos que se requieren para ser mediador. Es decir, no es que una pareja se pelee y dice, vamos a preguntarle a mi mamá quién tiene la razón, ¿no? O vamos a preguntarle a mi tía Chona a ver si tú tienes la razón, yo tengo la razón, o a mi amigo, ¿no? O nuestros amigos en común, y que seguramente al no tener las herramientas que se requieren para ser mediador, pues no va a existir este elemento que tú mencionabas en el bloque anterior de objetividad, de ser congruente en lo que se está haciendo, y quizá le den la razón por un tema sentimental, incluso a la mamá, a la hija o al hijo, y no se logre precisamente esta parte del acuerdo. Platícanos cuáles son estos requisitos que se deben tener para ser mediador. Sí, por supuesto. Aquí lo quisiera hablar como en dos vertientes, porque tenemos en puerta en el Senado una Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias que va a regir en todas las demás materias menos en la penal, que para eso ya se construyó esta ley especial que va en conjunto y en armonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y por supuesto la de Justicia para Adolescentes. Entonces, pero todavía no se encuentra trabajada. Hoy en día lo que tenemos es que esta capacitación o este proceso, primer punto, es regulado por el Poder Judicial de las entidades federativas. Cada una tiene su ley de justicia alternativa, su reglamento sobre el proceso, cómo debe ser, y las reglas del mediador privado, en particular para la función que desempeño yo. Pero lo que se pretende con la ley nacional es que esta capacidad o facultad de capacitación sea a través de conocer una entidad del gobierno federal que precisamente va a certificar las competencias de las personas. Yo ahorita me encuentro concluyendo la segunda certificación por conocer y puedo decirles que ambas son muy buenas porque, como lo dices acertadamente, todos somos negociadores. En mayor o menor medida, la mamá busca mediar entre los hijos. Un amigo, cuando ve el conflicto entre la pareja de sus amigos, busca mediar, pero no cuenta con técnicas y herramientas. Claro. Y eso es lo que va a buscar la certificación o la profesionalización que se tiene por parte de los centros de justicia alternativa. El proceso es muy breve. Tenemos que cumplir con un curso que expide hoy en día el Centro de Justicia Alternativa o por instituciones avaladas por el mismo, como la Escuela Libre de Derecho, próximamente nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Y una vez que se concluye, elaborar 4 evaluaciones que realiza el propio Centro de Justicia Alternativa de la mano con un comité que se integra el Consejo de la Judicatura y la Escuela Judicial. Vamos a un corte, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Estás en Cultura al Derecho. Oye, 7 años puede ser mucho, ¿verdad? 7 años son 84 meses, o 2.520 días, o 60.480 horas. 7 años pueden ser una eternidad si estás en la cárcel. ¿Cómo haces cuentas tan rápido, neta? Concéntrate, alebrije. Y sí, estoy de acuerdo que es mucho tiempo, por eso necesitan un mediador. Claro, la mediación es un mecanismo alterno de solución de controversias y son importantísimos para llegar a acuerdos. De hecho, muchos estados de la República Mexicana cuentan con un centro de justicia alternativa. ¿Tú y yo necesitaremos un mediador, neta? La figura del mediador es fundamental, pues debe ser imparcial y saber conducir la mediación. Y no creo que necesitemos un mediador o mediadora, pues también hay mujeres que se dedican a eso, ¿eh? Me gustó la película y pienso que debemos llegar a acuerdos antes que a conflictos o guerras, sean grandes o chicas. Lo mejor es mediar. La neta, mejor vamos por unos tacos. Creo que para eso sí necesitamos un mediador, Alebrije, porque a mí me gustan más los tamales. Ah, ¿y te apellidas Contreras también? Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando sobre 7 años con el maestro Carlos Daza Zaragoza, y platicamos estos requisitos que se requiere para ser un buen mediador, y nos quedamos en eso en el bloque anterior, Carlos. Por supuesto, nada más para concluir, una vez que pasan estos cursos, estas capacitaciones, ya sean por el propio Centro de Justicia Alternativa o por instituciones académicas avaladas por el Poder Judicial, se tienen que realizar 4 evaluaciones. Uno que es una evaluación oral, un examen oral con 3 sinodales, un examen escrito de conocimientos generales de toda la parte normativa, por supuesto la elaboración de un convenio, el role play, esto que se llama sensacional porque es llevar a la práctica todas estas técnicas, todos estos conocimientos. Y debe de ir aparejado estos 4 conceptos que son las evaluaciones de horas de práctica profesional. Sin duda tenemos ante nosotros una gran responsabilidad, porque son personas que tienen un conflicto y de ti dependerá el que puedas llevarlos a un muy buen cabo, a una muy buena solución, o que puedas incluso hacer mucho más grande el conflicto. Entonces, por eso todo este proceso de evaluación es fundamental para que puedan contar las personas con una certificación. Ahora, seguramente muchos que nos están viendo y que han visto el programa dicen, suena todo muy bien, pero ¿cómo puedo acceder al mismo si hay mediadores públicos, privados? Y sobre todo, si también se puede implementar en todas las materias, o hay algunas en específico en las cuales se puede llevar a cabo la mediación. Por supuesto, este no es un tema nuevo. En muchas ocasiones se habla que es un tema de vanguardia y moderno, sí, por las soluciones que está brindando a los conflictos en los que nos encontramos. Por ejemplo, la pandemia. Al cerrar los centros, los tribunales, ¿qué pasa? ¿Dónde queda la justicia? Si el arrendatario ya no me quiere, el arrendador no me está pagando, los proveedores no están cumpliendo, ¿qué pasa con todos los conflictos? Entonces, hoy en día es más sencillo poder acceder, y yo lo comentaría en 2 vertientes. Hay mediación pública y privada. La mediación pública es aquella que va, que otorga o que ofrece el Centro de Justicia Alternativa, que depende del Poder Judicial de la Ciudad de México. Cada entidad federativa tiene su propio Centro de Justicia Alternativa. Se puede ir, lo que se tiene que hacer es ir, solicitar una cita, presentas cuál es tu situación, el mediador va a escucharla, ver si es un asunto mediable o no, y en su caso, otorgarte una carta para invitar a la persona con la que se tiene el conflicto, a la cual igual se le entrevistará, se le platicarán los beneficios, principios, reglas, y en caso de ambos estar de acuerdo, se someten al proceso de mediación. Pero por su parte hay algunos casos en los que no podemos esperar a que nos den cita dentro de 1, 2, 3 meses. Claro. Que eso es lo que sucede hoy en día con el Centro de Justicia Alternativa en la mediación pública. Entonces, para eso existen los mediadores privados certificados con fe pública, como lo soy yo, en donde únicamente se tiene que ver el registro en los portales institucionales, en el Poder Judicial, en el rubro de mediación privada, y poder contactar con cualquiera de ellos para acceder a estos mecanismos. Claro, la importancia. Si alguien ahorita tiene un conflicto, no puede decir 3, 4 meses, porque lleva en sí esta búsqueda de solucionarlo, y a veces nos podemos, entre más tiempo pase, pues más delicado se vuelve el tema. ¿Alguna reflexión final con algo con lo que quieras cerrar, y algún mensaje que también quieras mandar a quienes nos ven sobre la importancia de la mediación, sobre buscar estos medios, pero sobre todo también a los estudiantes? Estos estudiantes que crecieron viendo series de televisión en las cuales generaban conflictos y aspiraban a ser abogados, y encontrar esta nueva forma de la impartición del derecho y de la justicia. Por supuesto, yo considero, y les voy a compartir una perspectiva muy personal, del por qué me he apoyado y por qué he encontrado tanto gusto por los mecanismos alternos. Creo que es necesario, por la situación en la que nos encontramos social, de buscar otras alternativas, de incursionar en la cultura de la paz. Y esto, dándole difusión a través de estos maravillosos programas, pues por supuesto va a acercar a las personas para que conozcan de qué forma puedo construir de forma más breve, más económica, más rápida, este conflicto. Y en muchas de las ocasiones, este diálogo, esta comunicación, no solo quebranta una relación, como sí pasa con un procedimiento judicial, sino que cuando construimos un acuerdo, permite que la gente pueda seguir construyendo mejores negocios o mejores relaciones. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A título personal es un gusto tenerte. Sabes del gran cariño que te tengo, y ha sido un placer conversar contigo. Te agradezco mucho la invitación, y muchas gracias a todos ustedes. Les agradecemos a ustedes que hayan estado con nosotros, y los invitamos a una siguiente emisión de Cultura al Derecho.